Hola, bienvenido a un nuevo video de guitarra clásica. El día de hoy te quiero enseñar La Llorona, una obra tradicional de México muy famosa que, sobre todo en los últimos años, se ha hecho de mucha fama. Ahora traigo un arreglo muy sencillo de guitarra clásica, ya que apenas si tiene la melodía principal y algunos bajos que son importantes. Este arreglo le pertenece a Julio César Oliva, por lo que puedo ver. Y pues es muy sencillo para que puedas aprender a tocarla rápido. Primero que hay que hacer es saber que estamos en la menor. Estamos en 3x4, o sea, caben 3 negras en cada compás. Vamos a tener una anacrusa que va a ser un mi al aire. Y que va a caer en la. ¿Sí? Vamos a hacer 3 veces la. Traste número 5. Do, traste número 8. 3 veces. Y vamos a hacer este movimiento. Si, traste 7. Sol, sol. Traste 8, cuerda 2. Nos recorremos para atrás. Tendríamos fa aquí. La otra vez, pero dedo 3. Sería sol sostenido y mi. Se puede tocar el mi al aire también. Pero en mi opinión siempre las cuerdas al aire suenan un poquito nasales y descontroladas. Es mejor hacer. Hasta puedes vibrar. Y los bajos serían la, la, sol, sol, fa, fa, mi. Aquí lo importante es saber que los bajos duran un compás, o sea, 3 tiempos, o sea, 3 notas. Vamos a hacer la otra vez. Sol. El movimiento sería irnos hacia atrás así. Sí, de aquí. Recorremos. Me recorrí 2 trastes hacia acá. Y acá en el traste número 3. Tendríamos aquí el fa. Y lo dejamos para tocarlo con el la. Y el mi con el sol sostenido y mi. Ahora, este también podríamos cambiar el dedo aquí. Pero se me hace más cómodo así. Dedo 3, 2 y 1. Y 3 con bajo el mi. Eso sería como la parte del coro. Ahora, el verso normal. Antes de llegar a eso, hay que hacer un bajeo especial que sería muy común en esta pieza. Es mi, fa sostenido, sol sostenido, 2 y 4. Y llegamos al verso. ¿Cómo sería? Mi, vamos a hacer solamente un acorde de la menor aquí. Hacemos mi, acorde, do. Y aquí lo tenemos. Mi al aire, acorde, do. Y otra vez. Pero en vez de tocar do, tocamos mi. Luego nos vamos acá. Tendríamos como un re menor, pero no tal cual.
sino la, y aquí vamos a tener este sol, traste 3, traste 1 fa, ¿sí? Así. Y vamos a hacer lo siguiente. Dos veces es lo mismo. Sol, la, fa, fa. Sol, la, fa, fa. Y regresamos. Mi acorde, do. Pero aquí el do va a quedar con una ligadura. Va a ser un como una especie de síncopa. Esperamos el do un tiempo más, se alarga por la ligadura y luego mi do otra vez, re y acorde, re, sol sostenido, si. Aquí los bajos van a ser la, do, re, fa, la, la, si, traste 2. ¿Cómo nos queda todo esto pegado? Vamos a hacer con el do. Aquí va a ser el bajo en re, bajo en fa, bajo en la. Aquí va a ser importante, cuando dejemos el do con la ligadura, meter el la para que se sienta justamente la ligadura. Sí, una vez más. Y acá cambiamos. Si con re y acorde. Al aire re, sol sostenido traste 1, si al aire de la cuerda 2. Y volvemos a hacer. Ahora, ¿aquí qué va a pasar? Cuando toqué esto en la demostración, solamente toqué una vez cada cosa. En realidad esta pieza no tiene una estructura fija cómo se debe de tocar. Tú puedes hacer las veces que quieras, el verso o el coro. Lo bueno es alternar entre los dos. ¿A qué me refiero? Puedes empezar como yo empecé, así. O quizás vamos primero con él. La cosa es ir alternando. Toco una vez el verso y luego hago él. O puede ser que haga dos versos y luego el coro. Como sea, como es una versión de guitarra, en realidad no tiene que llevar nada obligatorio. Lo más común sería empezar con esta parte y después pasarme al verso. Hacer dos veces este verso y volver a hacer el... Podría ser, para hacer la versión cortita, hago eso. Intro, dos versos, hago otra vez el intro y termino. ¿Cómo termino? Puedo hacer nuestro bajeo especial y hacer esto. La en el bajo y hago ceja 5. Las primeras tres cuerdas, hago un acorde de la. Con eso me queda completa. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que le des una oportunidad a esta pieza que en estos tiempos se ha hecho muy famosa de aquí de México. Sobre todo si eres de aquí, que puedes meter esta pieza al final de todo el programa. Espero que me puedas seguir en mis redes sociales, en Instagram, para estar en contacto, enviarnos mensajes y videos acerca de todas estas piezas que vamos aprendiendo. Me mandes tu versión de La Llorona y nos veamos en el próximo video.